Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. Yo soy Juan Carlos Romero López, como dijo Jorge, uno de los 6 locos que hicimos esto, en el medio exacto. Desde los 27 años, Matías, hasta los... 73 de Jorge. 73. Jorge es el más joven. El cupo femenino lo tenemos cubierto con Inés. Inés, además de ser diseñadora gráfica, lo más importante y lo que más nos une a ella es que, siendo una jovencita, un poquito más joven que ahora, acompañaba a Estela y acompañaba a Eve pintando carteles cuando pintar carteles te podía costar la vida. Así que estamos orgullosos de estar aquí. Los 6 somos en distinto grado militantes del Proyecto Nacional y Popular. Digo en distinto grado porque el que hoy no está presente, por ejemplo, Fernando Cuesta Garzón, es militante del espacio de la Güemes. Todos apoyamos el Proyecto Nacional y Popular desde distintos lugares, desde distintas pertenencias, desde distintas historias, con una convicción firme, que es que necesitábamos un medio alternativo. Y si bien soy experto en tecnología, voy a hacer una consideración de tono político. Y voy a empezar despacito. Facebook es el papel prensa de las redes. Facebook es el papel prensa de las redes. Facebook manipula la información, no solo entregándosela a los servicios de inteligencia de su país de origen, de los Estados Unidos, porque tienen por ley la obligación de abrirles lo que se llama backdoor. Puerta trasera. Cosa que nosotros no, la ley argentina no nos obliga y nuestros servidores residiendo en Argentina a una cuadra de la Casa de Gobierno no están sujetos a ninguna ley extranjera. De manera que, por supuesto, sí a la ley argentina, o sea, si un juez requiriera información por alguna cuestión, deberíamos dársela, no tenemos más remedio tampoco, pero no a leyes extranjeras. Este es el primer punto que nos diferencia, pero no es el único. El segundo punto que nos diferencia en fase popular, frente alternativo contra el establishment, es el hecho que nosotros no tenemos ningún, ni vamos a tener, ningún mecanismo de lo que se llama data mining, de captura de datos para hacer proyecciones de supuestos comportamientos. Curiosamente, yo estoy casado con una morocha y estoy enamorado de Cristina Kirchner hace muchos años. De manera que todas las solicitudes de amigos, de amigas, especialmente, son morochas. ¿Cómo sabe Facebook eso? ¿Cómo lo sabe? Lo sabe. También sabe, si yo compro determinados libros, cuál es mi orientación política. Y lo puede saber con el detalle mínimo, al nivel de decir, como ha pasado y como nos ha pasado más de uno, usted no puede recibir más amigos durante tanto tiempo, usted no puede etiquetar más, usted no puede hacer tal cosa. Usted es el culpable, decimos para cerrar el tema. Usted es el culpable. De hecho, Facebook te saluda diciendo, ¿qué estás tramando? ¿No? Cuando uno abre Facebook dice, ¿qué estás tramando? El frase popular te saluda con un, ¿qué se cuenta, compañero? Y compañeros tenemos, como dijo Jorge, 200.000 en Argentina, pero tenemos también varios centenares en Cuba. Por ejemplo, Vicente Feliu, uno de los primeros artistas cubanos que abrió su cuenta. El embajador de Cuba en Argentina, pero cubanos de la isla, especialmente. Muchos nos han dicho, no, pero si Cuba no hay internet. Sí hay internet. Hay un cablecito equivalente al que tiene el Hotel Sheraton de Buenos Aires, en capacidad. O sea, toda la isla está cubierta con la misma conexión que tiene el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Con eso se tiene que arreglar. Pero así todo, cientos de cubanos están participando activamente en nuestra red. ¿Qué pasó cuando la lanzamos? Pasaron 2 cosas que nos jerarquizaron y nos dieron orgullo. La primera, un ataque. Un ataque de hackers autoproclamados libertarios de la dictadura y qué sé yo, que atacaron la cuenta de Twitter de la presidenta y atacaron al Pase Popular. ¿Cómo se producen estos ataques? Por demanda. Fueron, como suele ser la derecha, bastante brutos. O sea, si uno agarra 1000 personas y se pone a hacer F5 sobre una página, hace una carga ficticia, ¿verdad? Para sacarla de servicio. Como si por una carretera mandáramos 500 camiones, ¿no? Como si Don Hugo dijera, bueno, vamos a obturar esta ruta, manden 500 camiones. Bueno,
con ese mismo grado de brutalidad. ¿Qué recibieron en sus pantallas cuando hicieron esto? ¿Estás nervioso? Acá el creador. Nos sacaron de servicio un par de horas, es cierto, pero así todo no impidieron que 35.000 personas se registraran el 9 de julio. El 9 de julio, día de nuestra independencia. Hoy somos más de 500.000. Tenemos desde Leopoldo Moró, abriendo su cuenta hace 2 días, a la red Nodal, por supuesto, muchos miembros del espacio que nos convoca a todos, pronto carta abierta, seguramente. Y estamos invitando formalmente a todos ustedes, después voy a hacer una invitación un poco más precisa cuando cerremos en unos minutos, pero quiero dejarle la palabra a Ezequiel, quien le va a explicar no solo la parte de la red en sí, la red social, que es lo que vincula y nos permite establecer vínculos horizontales entre 500.000 latinoamericanos, sino los medios de la red popular que le dan sustento comunicativo. Lo dejo con Ezequiel.